El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas. Que el Señor les bendiga. Un saludo para todos los que están en sintonía. Saludo al Pastor Puerta, nuestro Padre Espiritual, que siempre está pendiente que esta escuela dominical llegue hasta sus hogares. Hoy tenemos un tema importante sobre el ayuno, cosa que se ha perdido en la actualidad, pero que hoy el Señor nos lo quiere recordar. Vamos a la lectura de la palabra y ya regreso con lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Que Dios les bendiga, sean bienvenidos a esta hermosa escuela dominical. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Te invito que busques tu Biblia y nos acompañes a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el primer libro de Reyes en el capítulo 21, desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el final. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rascó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Padre Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos que traigas el discernimiento a través de nuestro querido pastor y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, pastora Francis Cortés de Colina, por tan extraordinaria lectura de la palabra del Señor. El poder del ayuno es lo que Dios nos quiere hablar en este día. El texto para memorizar se encuentra en Joel, capítulo 2, versículo 12. ¿Puede repetirlo conmigo? Diga: por eso pues. Por eso pues. Ahora, dice Jehová, convertíos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, y lamento. ¿Puedo volverlo a repetir? Por eso pues, ahora, dice Jehová, ¿quién lo dice? Jehová. Convertíos a mí, ¿con qué dice Dios que nos convirtamos a Él? Con todo vuestro corazón. Con ayuno. Con lloro. Y lamento. Es importante entender esta palabra que Dios nos manda a través del profeta Joel. La iglesia moderna ha desestimado el poder del ayuno. Esta iglesia moderna ha desestimado el poder de la unidad y la santidad que caracterizaba a la iglesia primitiva. El pastor Puerta nos enseña siempre que el ayuno y la oración son las armas que nosotros tenemos para combatir los ataques del enemigo. El pastor Puerta siempre dice: hijo mío, con ayuno y oración no hay problema sin solución. Con oración y ayuno no hay problema ninguno. Pero la iglesia primitiva era una iglesia que practicaba el ayuno. Esa es la gran diferencia entre la iglesia primitiva, que es la doctrina que Dios nos dio a la obra evangélica Luz del Mundo Internacional. La doctrina que Dios nos dio es la doctrina de la oración, del ayuno, el modelo que el Señor nos entregó. Cada vez que usted tenga dificultad, yo siempre me gozo con mi pastor
Porque él tiene una sección de preguntas en la página www.obraluzdelmundo.org. Dice, pregúntale al hermano Puerta. Y cada vez que la gente le pregunta, siempre tiene una respuesta a flor de labio y dice, ayune 3 días, ayuno 7 días. Y hay gente que dice, Pastor Puerta, tengo este problema, pero ya ayuné mis 3 días. Ya ayuné mis 7 días. Porque aunque lo ayunaste, siempre te va a mandar a ayunar, porque el ayuno trae bendiciones extraordinarias a la vida de todo creyente. Y eso a la iglesia moderna se le ha olvidado. Cuando el Espíritu Santo descendió en la iglesia primitiva, ellos estaban en oración y en ayuno. El ayuno tiene un poder extraordinario para humillarse, para purificar el alma, el cuerpo y el espíritu. Es importante que usted conozca, hermano mío, lo que es el poder del ayuno. Veamos en qué consiste el poder del ayuno. Número 1, el ayuno mueve a Dios a misericordia. Usted quiere que Dios se mueva a misericordia en su vida, entre en ayuno. Entre a clamar al Señor y dígale, Señor, hasta el día de hoy voy a comer y voy a poner mi cuerpo en sacrificio. Voy a ayunar para que usted tenga de mí misericordia. En la lectura de la palabra conseguimos 2 textos importantes porque había un rey muy malvado, un rey muy sanguinario llamado Acab. No tenía temor de Dios, ni él ni su esposa Jezabel, una mujer bruja, hechicera, soltaba palabras de maldición. Y Acab se dejaba llevar por los pecados de su mujer Jezabel. Acab parecía un niño mimado. Todo lo que quería lo tenía, y un día pasando frente a su palacio se consigue que está la viña de Nabot y se enamora de la viña de Nabot. Pero la viña de Nabot era una heredad y era costumbre en Israel que si tú heredabas algo de tus padres, tú no podías venderlo. Tenías que heredar a tus hijos o a tu descendencia. Por lo tanto, si Nabot se ponía a hacer negocios con esa viña que era una heredad, se metía en problema con Dios. Acab continuamente le pedía, Nabot, cámbiame la viña. Nabot, véndeme la viña. Si no, yo te doy dinero a cambio, porque el dinero, hermanos míos, es la raíz de todos los males. Le ofreció dinero. ¿Cuántas personas no han perdido su heredad por dinero? ¿Cuántas personas no han perdido su bendición por el dinero? Cada vez que el diablo venga a tentarte, sea por dinero, sea por poder, sea por posición, coloque su carne en sacrificio y dígame, declaro en ayuno y me humillo delante de Dios. Acab no hizo eso. Un día se entristeció y llegó Jezabel y le dijo, ¿por qué está el rey triste? Él le dijo, porque quiero la viña de Nabot. ¿Cuántas personas no quieren lo que Dios te dio? Tú tienes que cuidar la viña que Dios te dio. ¿Cómo la vas a cuidar? Humillado ante el Señor, en ayuno, en oración, buscando cada día su presencia. Va a venir gente que te va a envidiar lo que tú tienes, pero mientras más te humilles, más ayunes y más le pongas tus problemas delante del Señor, Él cuidará de ti. Nabot se mantuvo firme delante del Señor y dijo, no te venderé la viña, porque esa viña la heredé. Debe ser heredada por mis hijos o por mis descendientes. ¿Qué hizo Jezabel? Le dijo a sus sacerdotes, métanse en 3 días de ayuno y hagan y digan, levántenle un falso testimonio a Nabot. Y luego lo sacan y lo apedrean. Digan que Nabot habló en contra de Jehová y en contra del rey.
Y los sacerdotes, porque el diablo también manda ayunar. El diablo sabe que en el ayuno, hermanos, hay poder en la humildad. Colocando tu cuerpo en sacrificio, mueves la mano del Señor. Hicieron como Jezabel les dijo y mataron a Nabot. Vinieron los perros, se lamieron la carne y la sangre de Nabot. Y Dios levanta un profeta, Elías Tisbita. Y Dios le dice a Elías, vaya al palacio del rey Acá y dígale que así como los perros se comieron la carne de Nabot y se lamieron su sangre, así se comerán la de él y la de su mujer, Jezabel. Dígale que no estoy contento con la injusticia que hicieron, porque Dios no se complace de las injusticias. Hermano, y Elías fue y confrontó, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27, dice, y sucedió que cuando Acá oyó estas palabras de autoridad con que le habló el profeta Elías, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en el cilicio y anduvo humillado. Mira que Acá sabía lo que significaba el ayuno. Versículo 28 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, un comentario que le hace Dios a Elías, ¿no has visto cómo Acá se ha humillado delante de mí? Pues, miren, miren lo profundo, lo poderoso que es ayunar delante del Señor. El ayuno de victoria, el ayuno de humillación. Dios se fijó de inmediato que Acá se había humillado. Y viene palabra de Dios a donde Elías y le dice, ¿no te has fijado cómo Acá se ha humillado delante de mí? Avispado que es Acá, ¿eh? Avispado, inteligente, pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. No voy a dejar de traer el mal, pero como el hombre se humilló, no traeré el mal sobre el tiempo de él. Pero vendrá sobre su hijo. Y estoy seguro que si los hijos de Acá, dije Isabel, si hubiesen humillado, no hubiese venido mal sobre ello. Hermano mío, el consejo que el Señor tiene para ti, cada vez que te sientas oprimido, no tienes respuesta por algún problema, alguna dificultad, ayuna delante del Señor. El ayuno tiene poder delante de Dios. Mueve la misericordia del Señor. Mi pastor siempre enseña sobre el ayuno y tiene un libro que Dios le dio, Experiencias Profundas, que te lo recomiendo. Experiencias Profundas de 70 ayunadores de 40 días. El ayuno del perverso pueblo de Nínive movió la mano de Dios. A pesar de que Nínive era una ciudad perversa, un pueblo perverso, movió la misericordia de Dios, porque Dios ya había decretado sentencia sobre Nínive. Dios le dijo a Jonás, anda a Nínive, no tienes que decirle que se arrepienta. Dile que dentro de 40 días Nínive será destruido. Pero la Biblia dice en Jonás, capítulo 3, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Permita el Señor que en el día de hoy usted crea a este hombre de Dios que hoy le habla. Si usted declara su vida en ayuno, en el momento que usted no encuentra salida a cualquier dificultad, sino que entra en el sacrificio de Dios, usted obtendrá la victoria. Cuando el pueblo de Nínive, el perverso pueblo de Nínive, escuchó la sentencia de Dios, dentro de 40 días
Nínive será destruida, el rey y toda su corte y toda la ciudad proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de todos ellos. Versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio, se sentó sobre su ceniza, lo mismo que hizo el rey acá, e hizo proclamar y anunciar en todo Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Tremendo y poderoso esa proclama que hizo el rey. Usted preguntará, pastor, ¿qué es ayunar? Abstenerse de alimentos. Usted puede beber agua, pero absténgase de alimentos, de lo que le guste a su cuerpo. Ayune. No puede estar comiendo todo el día con un problema encima. Hay gente que dice, pastor, cada vez que me da depresión o sufro de los nervios, como y como y como y como y engordo. Me pongo que la ropa ya no me sirve. Pues hoy el Señor te dice, declara tu cuerpo en ayuno. Abstenerse de alimentos. Pero con el ayuno nada más, dijo el rey de Nínive, no solamente basta, sino que en el poder del ayuno viene también el arrepentimiento a Dios. Y créanme, se apartará del ardor su ira y no pereceremos. Jonás capítulo 3 versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron. Créame, míreme a los ojos. Cada vez que usted ayune, humíllese delante del Señor. Declárese en ayuno. Rasgue sus vestiduras y tírese al suelo y dígale, Señor, aquí estoy. Si perdonaste al perverso de Acat, si perdonaste y tuviste misericordia con el terrible y sanguinario pueblo de Nínive, hoy me humillo delante de ti para clamarte por X petición. Y créeme que si Dios miró a Nínive y miró la humillación de Acat, también mirará la tuya y mirará la mía. Y vio Dios, Jonás 3:10 es muy claro, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Ayunaron, se humillaron, clamaron. Con ayuno, lloro y lamento, como dice nuestro texto, a memorizar. Cada vez que usted coloque su cuerpo en ayuno, llore delante del Señor. No es pecado llorar. No es pecado decirle, Señor, he caído en el error. He desobedecido tu palabra, pero hoy quiero cambiar. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En el tiempo en que reinaba este rey del profeta Jonás, no vino destrucción en los 40 días, porque activaron el poder del ayuno. ¿Qué trae el ayuno? El ayuno trae conversión. Antes de la llenura del Espíritu Santo, hermanos, la iglesia primitiva, los apóstoles, clamaron delante del Señor. Lo de la iglesia primitiva, el humillarse, el clamar a Dios, estaba profetizado. Ya lo había profetizado el profeta Joel en Joel capítulo 2, versículo 12.
Dice, por eso pues, ahora dice Jehová. La palabra que les enseñé al inicio. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. No dice con la mitad del corazón. No dice con un cuarto de corazón. Dice con todo el corazón. Todo. Coloca todo tu corazón en ayuno delante del Señor. Y dice, conviértanse de todo corazón con ayuno, lloro y lamento. Dile, Señor, quiero que bendigas mi hogar. Quiero que sanes mi cuerpo. Quiero que transformes mi hijo, que puede estar en la droga, que puede estar en los vicios. Tiene problemas en su hogar, declare 3 días de ayuno. Tiene problemas con su cuerpo. Tiene una enfermedad que azota su cuerpo, declare 3 días de ayuno. Que con ayuno y oración no hay problema sin solución. Que con oración y ayuno no hay problema ninguno. Lo practicó la iglesia primitiva. Hechos, capítulo 14, versículo 23, la Biblia dice, y constituyeron la iglesia primitiva ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense cómo la iglesia primitiva constituyeron ancianos. El modelo que nosotros vivimos en la obra evangélica Luz del Mundo Internacional es este. Es este de la iglesia primitiva. Nombramos ancianos chequeadores, nombramos ancianos de ciudad, orando y ayunando, se lo encomendamos al Señor en quien hemos creído para que ellos trabajen en las diferentes regiones, en las diferentes partes de los países donde el Señor los ha colocado para trabajar. El ayuno, mis amados hermanos, abre puertas. Puerta que esté cerrada, Dios te entrega la llave del ayuno para que se abra. Sucedió en la historia del rey en los tiempos de Mardoqueo. Gobernaba el rey Asuero. Se levanta un malvado llamado Amán y dijo, yo veo que todo el mundo se arrodilla y hace reverencia por donde yo paso. Pero hay un hombrecito que me molesta, que no se inclina la cabeza. Y alguien le dijo a Amán, ese hombrecito se llama Mardoqueo y es judío. Él tiene por costumbre inclinar su cabeza y humillarse delante de Dios. Amán, como era amigo del rey Asuero, fue y le dijo, rey, présteme su anillo que necesito hacer un decreto. Necesito que un pueblo perezca. El día 13 del mes 12, el pueblo judío que está dentro de tu territorio tiene que morir. El decreto decía, en el mes 12, el día 13, cada persona que está bajo los dominios del rey Asuero tiene que levantarse contra un judío y matarlo. Y si lo mata, todo lo que ese judío posee será de él. Cuando Mardoqueo escucha ese decreto, va donde la reina Esther y le dice, hija, vienen por nosotros. El día 13 del mes 12 seremos asesinados. Y ella dijo, no puedo hacer nada. Y Mardoqueo le dijo, tú no sabes si para esta hora Dios te ha preparado. Si tú no nos ayudas, respiro y liberación vendrá de algún lado. Esther se sintió confrontada y le dijo a Mardoqueo, ayuna tú y tus hombres 3 días, que yo haré lo propio. Yo haré lo mismo, ayunaré 3 días con las mujeres que me sirven, con las doncellas. Y a los 3 días, Esther se presentó donde Asuero
y le reclamó a su hijo justicia contra el malvado Amán. Amán había mandado hacer una horca para ahorcar a Mardoqueo. ¿Y sabe qué hizo el ayuno de Esther y de todo el pueblo de Israel? Hizo que el rey cambiara el decreto. El ayuno abre puertas que se estén cerrando o que ya estén cerradas. Dios te dará la victoria. La misma horca donde Amán sentenció a Mardoqueo, fue ahorcado él, su esposa y sus hijos. Donde la gente haya preparado horca para ti, declárate en ayuno. Si le funcionó a Mardoqueo, si le funcionó a Esther, también nos funcionará a nosotros. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel celebra la fiesta de Purim por los 3 días de ayuno que hizo Esther y el judío Mardoqueo pidiendo a Dios justicia. Y Dios le abrió puertas con el rey. En Nehemías capítulo 2, versículo 2, cuando Nehemías escuchó que los muros de Jerusalén estaban destruidos, lloró delante del Señor, oró e hizo ayuno para presentarse delante del rey. Mire que no era cualquier cosa, hermano, presentarse delante del rey. Nehemías era copero del rey. Un día estaba en ayuno, se presentó delante del rey y mira la puerta que Dios le abre. Nehemías capítulo 2, versículo 2 dice: y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Si tú no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, nos relata el profeta Nehemías. Y le dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Impresionante. Cuando el hombre de Dios se mete en ayuno, Dios le dice, ¿qué cosa pides? Hoy Dios te dice a ti, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¡Qué tremendo, Nehemías! Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y lo reedificaré. Te voy a decir algo delante del Señor. Declara ayuno delante de Dios. Si le funcionó a Nehemías, a nosotros también nos va a funcionar. El Dios de los cielos, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, te dirá, pide lo que quieras. Pide que yo te daré. Declara ayuno delante de Él, que hay poder en la humillación del ayuno. Conclusión. El poder del ayuno reside en que mueve a Dios a misericordia. El ayuno, mis amados hermanos, es una poderosa arma espiritual que la iglesia de los primeros discípulos lo practicaba, lo ejercitaba y le funcionó. El ayuno trae conversión. El ayuno trae llenura del Espíritu Santo para acabar con toda tendencia pecaminosa. El ayuno es la antesala a los ministerios y a grandes proezas delante de Dios. Quiere que el Señor lo bendiga, quiere que el Señor lo convierta en un gran ganador de almas. Ayune, pague el precio del ayuno y humíllese delante del Señor. El ayuno te trae victoria. El pastor Puerta nos ha enseñado que ayunando veremos la gloria del Señor.
El pastor Puerta ayunó 40 días de ayuno en el desierto de Judea para que Dios libertase a los judíos que estaban en la cortina de hierro allá en Rusia. Después que entregó los 40 días de ayuno, se cayó la cortina de hierro con la perestroika y Dios le dio libertad a su pueblo. Señores, pagar un precio a través del ayuno refleja victoria. Así te dice el Señor en este domingo. Ayuna, declárate en ayuno que si le funcionó a otros hombres y mujeres de Dios, a nosotros también no funcionará. Llegó la hora de arrepentirse. Llegó la hora de llevarse la mano al corazón, inclinar nuestro rostro y hablar con Dios. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En este momento. Humilde como un niño. Inclino mi corazón. Mi rostro. A pedirte perdón. A declararme en ayuno. En sacrificio. Por la salvación de las almas. Por la salvación de mi hogar. Por la salvación de mi familia. Por mi sanidad. Por la iglesia. Por mi país. Gracias, Señor. Te acepto. Como mi Salvador. Mañana. Cuando me toque partir. De esta tierra. Que tus ángeles. Lleven mi alma. Y la presente. Delante de ti, Señor. Y que tú me digas, venid a mí. Bendito de mi Padre. Si en lo poco. Fuiste fiel. En lo mucho. Te pondré. Gracias, Señor. Te doy mi alma. Todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Qué hermosa enseñanza hemos aprendido el día de hoy. Hermosa, maravillosa enseñanza para atesorarla en nuestras vidas. Vamos a hacer la oración por los enfermos en este momento. Usted que está allí en su casa, que está debilitado, que está aquejándole alguna enfermedad, le pedimos que ponga la mano en el lugar afectado y creyendo va a recibir sanidad. Padre Dios de la gloria, en este momento me uno a millares y millares de personas que están clamando en este momento por todos los enfermos. Ahora ordenamos a esas enfermedades diabólicas que retrocedan. Cáncer maligno, sal fuera de esos cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, te declaramos inoperante, te declaramos inactivo ahora. En el nombre de Jesucristo, enfermedades diabólicas, salgan fuera. Fuera por la palabra, estás vencido, Satanás. Ahora quedas libre por el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Usted que hizo esta oración, solamente busque su milagro. Crea, para el que cree, todo le es posible. Y le invito a que comente a través de nuestras redes sociales toda la gloriosa y maravillosa bendición que Dios ha traído a su vida. Que Dios te bendiga. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando a usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.